entonces, ahorita nada más. O este es mío. Solamente voy a llevar esta. Compré esta ayer. Estas compré para el catfish, pero compré otras cosas más para pescar. Y voy a llevar los ganchitos para trucha. Estos plumitos tengo, pero no los voy a llevar. Y destorcedores. Esto creo que hay que hacerle bolita para que vaya en los ganchitos. Y en un Carolina Rig, algo así. Porque creo que este flota en el agua. Vamos a ver, aquí dice. Así. Vamos a intentar. Ya estamos aquí. Desde Charlotte. Venimos por unas truchas a ver si caen. Yo pensé que era un lugar más grande, pero no. Es un lugar muy pequeño. Miren, y allá tienen uno. Ya sacaron uno, pero está chiquitita. Traigo esta cucharita a ver si funciona. En un Carolina Rig también. Se pagan $2 y $4 la libra de trucha que atrapen. Todo lo que atrapen se tiene que llevar. No lo puedes regresar al agua. Vamos a ver. ¡Qué show! Oye, ellos tienen flotadores allá. No hay mucho espacio para tirar porque está bien pequeño. Y no puedes lanzar así hasta allá y traerlo porque, mira. Sí, hay un hilo aquí. El niño tiene un hilo. El señor tiene otro ahí. Lo puedes tirar en la orilla nada más y ya. A ver. Yo no sé para dónde tirar. De allá para acá o de allá. Yo creo que aquí está más hondo, ¿no? Porque allá está más... O está igual. Pues mejor a lo que venimos, ¿no? Yo voy a quitar esto porque ya traemos preparado lo que vamos a usar para las truchas. Entonces, de una vez voy a acomodar todo. Un Carolina Rig. Así. Y voy a usar este ganchito pequeño. Size 4. Listo. Ganchito. Y ahora solamente lo que voy a hacer es hacer unas bolitas de este... como plastilina, algo así. No sé qué tan mal huele, no sé qué tan bien huele. Déjame olerlo. Huele como no tan raro. Oh, y esto, oh, por eso es que se hacen bolitas así y flota. Se le pega al gancho así. Tratar de hacerlo bonito porque esto es lo que va a flotar con este ganchito pequeño mientras el plomo esté aquí abajo. Esto va a estar arriba flotando. Listo, vamos a ver qué tal. ¿Dónde lo tienes tú, aquí o allá? Más allá, ¿no? Ahora solo toca esperar a que muerda. ¿Sí? Claudia ya tiene una. Ya voy a sacar la mierda. Oh. Son truchas arcoíris.
truchas arcoíris son, ¿no? Ya se le despertó, güey, no traje pinza. Ajá. Ah. No están buenas. Estas son ricas para... ¿Para comer? Esto. La boquita que tiene. Esto. La primera. Allá ya sacaron otro. Vamos a ver. Yo sentí que le murieron hace rato y ya no tengo nada. No, ya no. Es que pero poquito, le dieron como un chiquitito nomás. Es que al pique ese y ya se lo llevan ya, ¿eh? De volada. Hasta verde traigo las uñas ya. Ahí voy. Ahí está. De repente le picaron. Mi primera truchita. Ah, se fue. Aguas. Se fue. Era la primera. Perdí la primera. Son mañositas. Saltan mucho como el bass. Ajá, por allá se pegan. Un poco en medio allá. Después de 30 minutos tuve mi primera mordida ahí. Otra. Ah, esa está buena. Claudio ya sacó otra. Y a mí ya se me fue una. ¿Sí? A ver si funciona. Dos de Claudio. Yo cero. Mira. Le picaron. A mí también le picaron. Ah. Le picaron. Otra vez. Ya se lo llevó, yo creo, la mía. Ahí está. Ahora sí está la primera. Ahora sí está. Sí. Ahora sí está la primera trucha. Creo, ojalá y sí. Ojalá y sí la saque. A ver, jalándola en la orilla y la primera truchita para mí, la del día. Mira, está buena, de buen tamaño. Tranquilowski, ya está buena, pero creo que se tragó el gancho. Tiene dientitos. Tiene dientitos. A ver. El gancho se fue hasta abajo. Lo voy a tener que cortar. Cayó la tercera. Para nosotros. La primera para mí. Claudio lleva dos. Yo llevo una. Hace rato perdí una igual que esta. Voy a arreglar mi gancho otra vez, porque ese se tragó todo el gancho, se lo corté para poder soltarla del hilo. ¿Otra? Claudia tiene otra.
¿Está más grande? Sí. Corren bonito. Ya se cansó. Ya se enredó. No, es que el hilo se le mete ahí. Oh, mira. Se le enganchó de la panza. Cuando agarremos 10 nos vamos. Cuando agarremos 10 nos vamos. Le jalaron a la mía. ¿Está más grande eso? Creo que la mía ya se la llevaron. No, ahí está todavía. ¿Me la mato? ¿La jalo para acá? ¿O la jalas? ¿Ya está bueno esto también? Ya. Otra trucha de clavo. Lleva como 5, yo llevo 1. 5 a 1. ¿Seis? Sí. ¿Eh? ¿Otro? Ese. Vamos a llegar a 10 y yo nada. Ahí está. La otra. Bueno, ya por fin saqué otra. Esta es la segunda y Claudio creo es la octava. ¿Cuántas ya son, Clau? Esta es la segunda trucha mía. Mira. Esta se la volvió a tragar. Esta también se tragó esta. Oh, rayos. Dos truchitas. Esa es como la octava tuya, ¿no? Séptimo. Sí, la octava, el ocho, creo. ¿Sí? Sí. Está bien bonito. Sí. Está muy rica. Ya vas a probar. Rico también, bonito. Son bien frágiles. Sí. Bueno, ya cayó, ¿no? Último. Ah, yeah. Último cada quien y no. Uno más y nos vamos a High Rock a dar la vuelta, ¿o? O nos vamos a la casa. Le saqué el ganchito, no es lo bueno. Sangró, pero igual me lo voy a comer. Esas truchitas no las puede uno devolver aquí porque aquí se paga para venir a pescar, entonces ellos llevan el conteo. Cada que agarres una te la tienes que llevar. No importa la medida. No importa la medida. Es un negocio de 3 meses, dicen. De noviembre, diciembre, enero. No, diciembre, enero y febrero. ¿Está buena?
Sí. Está buena esa. La mía parece que le mordieron al principio. Voy a tirar hasta allá. ¿Está buena esa? ¿Te ayudo? Ah, esa está buena. Ahí está la mía. Otra. Otra truchita pequeña. Listo. La tercera. Tranquiloski, tranquiloski. Igual se la traga. Tranquila, trucha. Déjame desatorarte. Creo que ya nos vamos a ir porque si no nos va a salir un poco caro esto. Claudio que ya lleva como 20. You want to try this one? Right here. Power bait. You just put it like that on your hook. Put it on the hook? Yeah. Sorry. Oh, you got a worm? Take the worm off. Yeah. Like that. And thank you. Throw it. You want some more? Yes. Just in case. Thank you. We're leaving anyway. Thank you. Alright. Foto, Clau. Ahí están todas las truchas. Un camino largo. Casi 2 horas y lo bueno que cayó. Para que valga la pena el viaje. Ojalá lleguemos con bien a la casa para que yo pueda probar mi primera trucha. Nunca la he probado. ¿Ya? Pues entonces ya vámonos. Y pues sí llegamos. Sí llegamos a la casa. Bueno, yo todavía no llego a mi casa, pero vine aquí con Clau. Vamos a fritar unas truchitas. Unas pequeñas truchas. Ahí Claudio desescamándola. ¿Qué desescamándola? ¿Ni escama tiene esa? No tiene. Apenas. Creo que es mejor frirla así. ¿Con todo y escama? Ya bien frita. Ya bien frita hasta la escama y todo. Con tripas, está si quieres. Está bien carnuda esta. Con todo y tripa lo llevamos a la sartén. Está bien carnuda. Ahí va quedando la truchita. Hasta se está quemando. Eso es como una trucha empanizada. Pero ¿usted empanizó? Estas son. Luciana, ¿no? Ya con esta nos despedimos porque ya es noche, ya no se ve nada. Ni yo me miro, creo. Buena pesca hoy. Esta. Oh, ahí está el bote. También la vamos a freír. A ver, no, ponla de este lado. Luciana. Acá. Para que se vea. Esta. Este es el sazón para... que se usa para empanizarlo y freírlo. Queda bien, bien. El striper también queda bien bonito. Bueno, el striper queda bien sabroso. Este striper queda pero riquísimo, ¿no? Y hoy vamos a probar trucha. Pues la vamos a probar así, empanizada, y vamos a fritar una sardina normal con pura sal.